Estimados, buenas tardes ya, gracias por la espera. Los dejo en compañía de nuestro técnico, Gustavo Canales, quien va a hablar en la previa del partido frente a O'Higgins de Rancagua, que se va a jugar este sábado. Comienza con sus preguntas. Álvaro Lara, por favor. Gracias, Agustín. Hola, Gustavo, buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Aquí estamos. Oiga, Gustavo, Agustín, la primera pregunta con relación a Rodrigo Piñeiro. ¿Cuánto tiempo va a estar afuera? ¿Hay opciones de que vuelva o ya definitivamente descartado por el desgarro? Bueno, somos optimistas con respecto a la recuperación, teniendo en cuenta el diámetro de la lesión. Estamos con ese optimismo de poder recuperarlo de acá a 15 días. Nos pusimos ese plazo para evaluarlo, así que el plan está establecido así, ir viendo cómo se siente a partir de los 15 días y bueno, en base a eso, ojalá visualizarlo para semifinal de Copa Chile. Ojalá. Gustavo, Copa Chile y Campeonato Nacional han sido temas de presentaciones tan opuestas respecto del equipo. ¿Cuál es la verdadera Unión Española, cree usted? ¿La que ganó impecable en Copa Chile o la que todavía no sabe? Solo derrotas en Campeonato Nacional con falta de gol arriba, 3 partidos seguidos. 2 son suyos, el otro no se puede sumar. Sin anotar goles. Sí, bueno, hemos tenido presentaciones dispares. Teniendo en cuenta la buena presentación que hicimos con Antofagasta en la llave en general, pienso yo que fuimos superiores y por ende merecimos la clasificación. Lamentablemente, en este tan corto tiempo que llevamos a cargo del equipo, no ha tocado competir 4 veces solamente con 12 sesiones de entrenamiento y no es fácil tratar de inculcar un modelo de juego en tan poco tiempo, pero sí vamos trabajando y reforzando diariamente ese modelo de juego que queremos instalar. Y la versión han sido dispares, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de El Salvador, ¿no? Nosotros fuimos un equipo que, desde mi punto de vista, habiendo sido eficaces, íbamos a tener muchas chances de ganar el partido, porque el que hacía el gol ganaba, daba la impresión esa en ese partido. Tuvimos situaciones bien construidas, que no terminamos bien, porque de haberlo hecho, te vuelvo a repetir, pienso que hubiésemos ganado el partido porque estábamos teniendo una buena presentación hasta el gol de ellos, que fue un golazo, y bueno, a partir de eso se nos hizo todo cuesta arriba. El condicionante de la altura es algo que siempre aflora cuando uno tiene el resultado en contra, y lo habíamos conversado, el ser eficaces en el contexto de El Salvador siempre es muy trascendente para el resultado final, y nosotros no lo fuimos y nos encontramos con un gol de otro partido que nos puso todo cuesta arriba. Y bueno, en el segundo tiempo fuimos carentes de ideas porque no tuvimos situaciones tan claras como en el primero, y en eso estuvimos por debajo de lo esperado. Pero yo tengo plena certeza de que el equipo va evolucionando en cuanto a la idea, en cuanto al modelo que queremos ver. Y de hecho, te vuelvo a repetir, de nosotros haber sido eficaces hubiésemos traído los 3 puntos, porque no tengo duda de que el equipo hubiese cambiado muchísimo con el resultado a favor. Muchas gracias, Gustavo. Mucha suerte mañana. Gracias, Álvaro. Esté bien. Gracias, Álvaro. Avanzamos con las preguntas de Herman Díaz, por favor. ¿Cómo está, profe? La Chifa del Deporte los saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Profe, un partido difícil se le ve con el cuadro de O'Higgins de Rancagua. Recordemos también que Unión Española estaría quedando fuera de Copas Internacionales. A solo 1 punto o 2 puntos de disputa podría pasar al cuadro O'Higgins y podría ya entrar en la fase de zona de Copa. ¿Cómo se preparó el cuadro Unión Española para enfrentar este prácticamente difícil partido? Sí, un rival muy complejo el que nos toca recibir en Santa Laura el sábado. Tenemos claro el nivel de exigencia que vamos a tener, pero estamos muy confiantes en que el equipo va a seguir en esa evolución que ha venido mostrando, y ojalá terminar de plasmarlo en el resultado, que creo que no lo hicimos en El Salvador, y sobre todo en el primer tiempo, desde mi punto de vista, el equipo tuvo mucha forma y jugó a lo que queremos jugar. Fallamos la definición, que eso es un tema que este sábado tenemos que corregir, porque si no, con un equipo con mayor categoría todavía lo vamos a sufrir. Así que estamos claritos a qué rival enfrentamos, en la instancia que estamos y la obligación que tenemos de ganar,
pero no acomodar el lugar, sino ganar como tiene que ganar Unión Española, que es jugando bien al fútbol. Sí, profe, y profe, ¿y cuenta con plantel completo o todavía siguen lesionados para este partido el día sábado? No, el plantel completo todavía no conozco la experiencia de contar con todo el plantel completo porque me ha tocado agarrar el equipo con una cantidad de lesionados llamativa. Y bueno, ahora perdimos a Rodrigo, que es un jugador desequilibrante y todos sabemos lo que nos puede dar, pero lamentablemente también está fuera por lesión en esta fecha, así que vamos tratando de armar el equipo lo más competitivo posible en base a los nombres propios que tenemos disponibles. No hay excusas, sino que tenemos que ser lo más competitivo, lo más competitivo posible para poder terminar lo más alto posible en la tabla de posiciones, que es el objetivo que nos planteamos, y jugar la final de Copa Chile. Listo, profe, y mucha suerte para el día sábado. Muchas gracias. Gracias, Herman. La siguiente pregunta, Bastián Guillén, por favor. Hola, Gustavo, buenas tardes, ¿me escuchas bien? ¿Qué tal, Bastiancito? ¿Bien? Hola. Bueno, Bastián Guiñez para Independencia Hispana de Estamos al Horno. Gustavo, quería preguntarte por la conformación del equipo para el día sábado. Creo que recuperas piezas en medio campo, Augusto Barrios y Gonzalo Espinosa, no sé si ya no son alternativas, opciones para entrar a la lista de 18 convocados. Y quería preguntarte, dado que al equipo también defensivamente le han convertido goles hasta los partidos que ha podido ganar, ¿va a haber algún ajuste en la conformación del medio campo o todavía confías en ese tridente de Leighton, Acevedo y Masri? Respecto a Gonzalo Espinosa y a Augusto Barrios, han entrenado en estos días con nosotros, pero bueno, están en diferentes procesos. Gonzalo Espinosa ya está en condiciones por ahí de sumar algunos minutos o de ser alternativa. Augusto no está en esa condición todavía, pero va en ese camino. Así que esperamos recuperar los jugadores que tenemos lesionados lo antes posible para que sean alternativas. Hoy tenemos un plantel muy reducido porque las lesiones, las suspensiones hacen que no sean muchos los nombres disponibles. Pero bueno, estoy confiado de que podemos hacer un equipo o armar un equipo bien competitivo como para quedarnos con los 3 puntos y de manera satisfactoria. ¿Me dijiste la otra pregunta? Perdón. Por el tridente. Ah, el tridente del medio campo. Por el medio campo, sí. Y es un medio campo que a mí me gustó cómo se ha congeniado y siento que esas sociedades van a ir creciendo en la medida que tengan más minutos juntos. No descartamos algún otro nombre que también ha mostrado muy buenas intenciones durante la semana, pero en principio le vamos a dar prioridad a este medio campo. Y la segunda que te ha gustado es, Unión se ha enfrentado 3 veces en el año ya con O'Higgins de Rancagua. Quería preguntarte qué conclusión, si bien no estabas en la banca técnica, se puede sacar de esos partidos donde el plantel de Unión sacó ventaja frente a su rival del fin de semana. Mirá, los vi los partidos, creo conocer cómo juega O'Higgins, tiene un entrenador bastante audaz, y bueno, en ese sentido nosotros tenemos claro a quién enfrentamos. Pero me parece que no viene al caso que yo me refiera a situaciones anteriores porque no tienen que ver con el proceso anterior y me parece que por una cuestión de respeto sería bueno no explayarme en ese sentido. Como te digo, nosotros tenemos bien claro cómo tenemos que jugar y al rival que vamos a enfrentar, así que esperamos que el sábado tener una buena presentación y dejar los puntos en casa, que es el objetivo. Perfecto, Gustavo, muchas gracias, mucho éxito para el sábado. Gracias, igualmente. Gracias, Sebastián. Siguiente pregunta, Laurencio Valderrama, por favor. Muy buenas tardes, Gustavo, gusto de saludarlo. Preguntarle primero por Luis Mejía, cómo ha visto el tema de su recuperación y para cuándo él podría estar de regreso a la cancha, dado que ya fue operado exitosamente. Esa es la primera, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, lo de Luis, la intervención quirúrgica ya se dio hace algunos días y bueno, salió todo exitoso, como esperábamos. La evolución es una evolución lenta que bueno, ya tiene claro Luis que se tiene que hacer de paciencia y bueno, darle mucha prioridad al reposo, pero estimamos que como mínimo 6 meses lo perdimos, entonces en ese sentido hay un tiempo largo y prolongado en el que lo tenemos que dejar con su gente, con su familia, que es donde uno se cobija
y donde uno se aferra para salir de estos momentos duros. Así que estamos todos dándole la fuerza que necesita como para que se recupere lo antes posible, pero teniendo en cuenta que los plazos son eso, más o menos entre 6 y 8 meses, lo que nos dicen los doctores. Y la segunda que le quería preguntar es el mensaje para la hinchada de la Unión, que llegue más al Estadio Santa Laura, porque el equipo está fuera de la zona de clasificación a Copa Internacionales y necesita, me imagino y me parece, el apoyo de la gente en el Estadio Santa Laura. Gustavo, gracias. Sí, sin duda necesitamos nuestra gente. Entendemos que por ahí el momento en el campeonato nacional no es el que se esperaba, pero bueno, tenemos que hacer de estas últimas fechas una oportunidad, o ver esa oportunidad de mostrar buen fútbol para que nuestros hinchas y nuestra gente no se motive y nos venga a acompañar. Es un llamado a todos los hinchas de Unión Española, que realmente lo necesitamos, que vengan un lindo día, linda hora. Me parece que no hay excusa como para no venir y darnos el apoyo que necesitamos, porque realmente se necesita el hincha y que vaya a darle un empujón al equipo, que siempre es lindo desde afuera. Nosotros vamos a tratar de contagiar desde adentro, que es solo la tarea que tenemos. Así que en la medida que lo hagamos, yo sé que la gente de Unión va a volver al estadio y va a volver a confiar. Muchas gracias, profe. No, nada. Gracias, Laurencio. Y las últimas preguntas son de Rodrigo Croce, por favor. Hola, Gustavo. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, bien. Bueno, Gustavo, te quería preguntar por el jugador Gabriel Norambuena, ¿cómo está él? Y si tú lo consideras como una buena alternativa para reemplazar a Rodrigo Piñeiro. Mirá, Gabriel llegó muy bien de la selección y bueno, ya está incorporado al plantel, va a ser una de las alternativas. Nosotros tenemos mucha fe y confianza en él. No lo vemos como el reemplazante hoy de Piñeiro, pero sí que nos va a dar un aire diferente en la medida que entre como lo puede hacer, porque como te digo, confiamos mucho en sus condiciones, pero creemos que su posición en el campo no es la que puede ocupar Piñeiro en este caso. Perfecto. Gustavo, lo otro y la última pregunta, Luis Pavés Muñoz, ¿ya está de vuelta en las prácticas y está como alternativa para el equipo? Sí, Lucho se reintegró esta semana y nosotros, bueno, estamos con la ilusión de poder contar con él para los partidos finales. Hoy es muy apresurado considerarlo en la concentración o en la lista de convocados, pero sí que estamos con esa esperanza de que se ponga rápido otra vez a tono y que pueda ser la alternativa. Perfecto. Gracias, Gustavo. Éxito. Gracias, igualmente. Gracias, Rodrigo, y bueno, gracias a todos por conectarse. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Agustín. Gracias, Agustín. Gracias. Suerte para mí, para el sábado.